Buenas noches, bienvenidos a Sea of Stars. Después de... ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, dos meses no, hombre. Ya había ganas. La verdad, a ver qué pasa. Ahora me van a ganar todos los enemigos, pero no sé jugar. No sé jugar. Es Alonso Por, bienvenido. Entonces, bueno, vamos a... Estaba aquí actualizando la aplicación de Twitch para poder poner el chat, porque si no, no me entero. Ahí está. Y nada, vamos a darle, aunque se pondrán a hablar seguramente, porque creo que me iba al mar o yo que sé qué. Yo le doy. Pulsa Star. ¡Hala! Yo le doy. Y ahora hablamos de cositas. Vale. Gracias otra vez por vuestra ayuda, dice la capitana Glissae. Vale, ¿cómo nos vamos? ¿Listos para llevar a los colonos a su nueva tierra? ¡Vamos! Venga, vámonos. Mi mapa mágico también debería funcionar en este plano, rumbo al noroeste. Noreste. Bueno, mejor que no lleve yo. A bordo todos los que quieran ir a una tierra nueva. Sí, que eran un poco exagerados, eso sí me acuerdo. Que es como, aquí ya no se puede hacer nada, vámonos. Y es como, chicos. La isla está al noreste de Brisk. No olvidéis usar el mapa si lo necesitáis. ¿Cuál es el noreste? Uf, ¿cómo se conducía esto? Hola, X. Bueno. Al mapa. Ah, está para allá. O sea, literalmente estaba yendo ya en dirección contraria. Está para allá. Es literalmente un dine. Pues no sé. Hortense, no sé. Puede ser. Vámonos. O sea, he salido y digo, buah. ¿Cuál es la dirección cardinal? No lo sé. Quita, hombre. Bueno, no he programado el vídeo de mañana. Bueno, ya... Tampoco pasa nada. Hostia, no es muy grande el mapa, ¿no? Es muy chiquito. ¿Y esto? Esos puntos que indican. Y no hay nada más. Oh, qué pena. Clásico, ¿eh? La tierra es plana, amigos. Vale, ¿es aquí? Tiene pinta. Y aquí hay algo. Oh, espero que sea una isla pirata. Sin armadura. Hostia, a ver. ¿Y esto qué es? Bueno, vendremos. El cacharro este se sigue manejando un poco drift. Pero bueno, oye. Vale, ya está. Vale, hemos llegado. Hala, ya está. Escuchad todos, aquí hay madera suficiente para empezar a construir cabañas. ¿Listos para trabajar? Qué suerte más buena. Quienes sepan usar un hacha, que empiecen ahora. Yo sé. Pondré un guiso al fuego para dar de comer a todos. Si alguien necesita una tarea, que venga a verme. Yo iré a pescar. Grande los habitantes. No sé, no estaban tan... O sea, entre no tener nada, literalmente irse a una isla desierta y tener una aldea derruida, yo me quedaría en la aldea. No sé, los mundos de antes eran más simples, no sé. Llámame loco. Que se desmonta, tú. O sea, que está guay que nos vayamos a un lugar mágico y nuevo y todo lo que tú quieras, pero joder, son rápidos, ¿eh? Me cago en las casas de Minecraft, tú. Con el verdín arriba. Nah, ese le saben.
definitivamente le saben. Casa, construye tu propio pueblo. Bueno. Bueno. Y aparece. Estamos ante una situación... Igual no, ¿eh? Ante una situación de... Yo les doy dinero y ellos lo hacen más grande. No creo. Me gustaría, pero no creo. Hace mucho que no se hace eso. Unos días más tarde. Eso es como de los 2000. O sea, no... Ya no se estila eso, ¿no? De hacer crecer el pueblo. A no ser que sea juego de móvil. Que es la única cosa que haces en un juego de móvil. Ya va tomando forma, dice Valere. Valere, Zale, ¿tenéis un momento? Por supuesto. ¿De qué se trata? Nos adentramos en la isla para talar y encontrarnos... Y encontramos una extraña entrada. No sé leer. Un momento, ¿hay algún herido? No, nos marchamos de inmediato porque nos dio mala espina. Creíamos que la isla estaba totalmente desierta, pero no. Vamos ahora mismo. Gracias. Papaya. ¿Podrías avisar a Carl? Volveremos lo antes posible. Por supuesto. No vamos con él. Hombre. Mola. Bueno. Ay, no me dejan. Deberíamos comprobar este sitio al norte antes de volver. No me dejan. Mola separarse del grupo a veces. O sea... Hay una ciudad que tienes que hacer. O sea, todos. Sí, es todo el juego de móvil, efectivamente. Parada del colono. Bueno, vamos a pescar un poquito, ¿no? Con la música de Stardew Valley. A mí que me registren. Esto es la música de Stardew. ¿Qué? No me entero. Joder. Esta música es de Stardew Valley, no me jodas. ¿Cómo era esto, tío? Vamos. Has pescado un abadejo de hierba. Qué rico. Delicioso. Vaya, vaya, ¿eh? Vaya, vaya. Chico, ¿a no va a venir nadie o qué? ¡Cógelo! ¡Vamos! Un mandibuliente. Joder, sí, la verdad que sí, ¿eh? ¿Tengo ya todos? No, me falta uno. Yo qué sé, seguro que hay un logro. Seguro. Troleado punto. Bueno, hoy... Bueno, a ver, vamos a contar cosas. Oye, o sea, salió en las noticias, pero una chavita, se tragó un cepillo de dientes entero sin querer. De una, o sea... Pero bueno. Y la hemos entrevistado en la radio amiga. O sea, espectacular. Pero bueno, aparte de eso, amigos, el vídeo de Zombinoya, bueno, Zombinoya, ¿sabes? El vídeo de Mayordes continúa. Vaya. Tú, se me ha petado, ¿eh? Flipas tú esto. He escrito bastante esta mañana, he ido a localizar y he visto cositas interesantes. He hecho guión. Man. Que son los peces más difíciles del juego, ¿qué pasa? Man, ¿quieres venir? Por favor. Para conseguir una lubina carmesí, desgraciada. O sea, eso era lo último, ¿verdad? Sí. Ojo, ¿eh? TikTok y YouTube. Ojo, cuidado. Entonces, bueno, también me he estado debatiendo, intentando hacer mi juego. Tengo reunión el viernes, a ver si puedo hacer cosas. Cripta antigua. Este lugar parece enorme, pero no percibo ningún mal. Parece muy antiguo, como todo en este
Cielos, visitantes, una tetera que habla. ¿Eh? Oh, estoy aquí, a tu derecha. ¿Se va a venir con nosotros? Bienvenidos a la cripta. Eres un farol parlante. O sea, no he bostezado ni una vez en lo que estoy ahí en el sillón. Y ahora soy el recorre criptas de CryptiRunner. Acabo de... Aunque debo admitir que sin mi fuego es un poco complicado recibir a visitantes. Tú, el del sol, ¿te importa darme una chispita? Hostia, lo sabe, ¿eh? Oh, claro, lo sabe. Típico efecto mágico. Hostia, hostias, pero tú. Vaya bicho. Vale. Mucho mejor, por favor, seguidme, es por aquí. Bueno, vale. Bueno. O sea, completamente innecesario. Es algo un pedazo de caballo, pero gustoso al mismo tiempo. ¿A quién habéis venido a recordar hoy? Oh, no, no hemos venido a eso. ¿Eh? Hemos traído a un grupo de colonos a esta isla sin saber que estaba ocupada. Bueno, técnicamente no lo está. ¿Dices que ha venido gente a vivir cerca de la cripta? Pues van a morir. Sí, si te parece bien, debemos asegurarnos de que están a salvo. Oh, por supuesto. Visitantes, vecinos, cuantos más mejor. Lo único que quiero es que se conserven los recuerdos de la cripta. Este lugar contiene miles de piedras, estatuas y monumentos en memoria de los primeros constructores y visionarios de este pequeño mundo nuestro. Y no exagero cuando digo miles. Admirad este lugar y sus monumentos libremente como queráis. Si hay alguna pieza en concreto que estéis buscando y conocéis sus coordenadas, será un placer mostrárosla. Si no, podéis estar seguros de que esta cripta es totalmente neutral y opcional. Me encanta. Es opcional, ¿vale? Es una cosa que no es del juego. Así que si queréis continuar con vuestras aventuras, podéis hacerlo de inmediato. Pero no os cortéis ahora. Es opcional, ¿vale? Hay enemigos. Es opcional. O sea, no tienes que estar aquí si no quieres. Cripta antigua. Qué risa. ¿Qué planes tenías hoy para la cripta? Tengo un código. Mira, no tengo ningún código, pero yo te voy a decir que... Tu padre, ¿eh? Tu padre, o sea... Vete a tu casa, hombre. Que ahora me va a pedir un código que no tengo. Joder, qué desgracia, qué gente. ¿He leído algún código? ¿He leído algún número en el juego? No creo. Puedo pasar, sí. Uf. Uf. No sé. Bueno, tengo códigos, amigo. Yo qué quieres que... ¿Y esto qué es? Coño. Esto tiene pinta de ser Patreon Backers, ¿eh? In honor of Mag. Ahí hay códigos. Esto es un código. Y este es otro. In loving memory of Akiko Antensi. Voy a escribir 244765. Voy a escribir aquí. 244765. Vamos a ponerlo. A ver qué pasa. No sé, aquí. O sea. Que seguramente sí sean miles, porque cuánta gente vaqueó este juego. Esto tuvo Kickstarter, ¿verdad? Tiene pinta, o sea, no. No lo digo yo. O sea, un código, bueno. 2, 4, 4, 7, 6, 5. ¿Esto para qué es? Chico. A ver. Te quiero decir. Tu a true hero Matthew Sponsler. Here lies total bones. Total bones. Joder. Que sí, pero... ¿Sabes? ¿Esto qué quiere decirnos? Vale, sí, aquí está la gente más guay, ¿no? To the bravest of all, Nanaki, a fierce warrior. Hostia, no, que aquí peña que ha donado más dineros, tú. Me cago en. Joder. Me cago. Vale.
Vamos a ver, no sé, meto otro código de estos. Alewyn Cross, The Manet Tempest. Vale. 941-911. Vale, 941-911. O sea, ¿hay algo? ¿Hay algún secreto? No, no sé. Había en Hollow Knight, ¿había un secreto si matabas al tío aquel? ¿O te daban algo muy top o algo así? Un código. 9, 4, 1, 9, 1, 1. Y se enciende. Uf, y se ha apagado el otro. Uf. ¿Habrá algún tipo de combinación o algo así? Pero claro. Pero claro, ¿cómo lo haces? ¿Sabes? O sea... ¡Hostia, loco! ¿Y este no tiene? Ah, supongo que tampoco daba para todos. ¡Uy, que vienes arriba, tú! Supongo que lo han ordenado de cierta manera para que quede bien. No hay más. No, está guay. O sea, está muy guay. Esto mola mucho, ¿no? Los backers. Ponerlos... así. Joder. Todos son normales, ¿sabes? Son gente normal. Craig and Ben. Grandes Craig and Ben. Esto mola porque últimamente se está haciendo y tal. Y es muy guay, la verdad. Pues tú vienes aquí, te das una vuelta. Pues si has donado, por ejemplo, pues seguro que vienes y te buscas. Buah, pero está aquí, igual hay un secreto o algo y. Yo qué sé. Cofrecito. Pero mola, encima te lo presentan rollo, oye, vete para allá, que he visto algo tal. Sí, y lo ves obligado prácticamente, ¿no? pero mola. Guay, guay, okay. No era nada. Amigos, joder, es que vaya pueblo, está montando tú. En 10 minutos. Mola, tendré que hacer yo algo así para mi jueguito, ¿eh? Llegáis a tiempo para la siguiente reunión del pueblo. ¿Qué habéis encontrado? Una cripta muy antigua. El espíritu que vive en ella es amistoso y dice que podemos construir aquí. Menos mal. De lujo. Venid todos aquí. Vamos a hablar del pueblo, a ver qué pasa. Os informo de que Valeria y Zale han investigado la entrada del bosque y confirman que es completamente seguro. Sí. Menudo alivio. Y ahora tenemos que ponerle un nombre al pueblo. Muchas gracias a todos los que metieron sus ideas en la bolsa. Ahora tengo que... Y el nombre es... ¿Cuál es el nombre? ¿Ah? ¿Garl? Un momento. Reacciones muy naturales las de los habitantes. Sí, está... ¿Garl? ¿Está todo bien? Sí. ¡Garl! Ese no es nombre de pueblo. Espabila, chaval. Parece que estas personas quieren que tú elijas el nombre del pueblo. ¿Yo? Has sido un buen líder, colega. El honor debe ser tuyo. Me pone, yo qué sé, Warroman, ¿sabes? ¡Garl! ¡Garl! Dice el habitante número 2. Vale, lo intentaré. ¿Qué es lo que necesita esta gente? Le pone cocido madrileño. ¿Alegría? Nada, demasiado evidente. Chipirones, el pueblo. Tomato Town. Es verdad, es un buen nombre, ¿eh? Un nuevo comienzo. Visión positiva. Mirth. No, Tomato Town. Déjame poner el nombre. Cállate, Garl. Déjame, por favor, déjame poner tomate. Pueblo de Mirth, cállate, Garl, no lo digas. Cállate, déjame por favor poner pueblo tomate. Mirth, es precioso. ¿En inglés tendrá más sentido? El pueblo de Mirth. Mirth, dice. Le viene que ni pintado. Ahí en la, no digo, ahí en la roca o algo, pero estaba ya ahí. Garl, eres el experto. Todo un experto, di que sí. ¿En serio? ¿Cómo lo consigue? Bueno, volvamos al trabajo. Nos queda mucho por hacer.
Joder, no me dejan poner Tomato Town, ¿eh? Unos días más tarde. Pensaba que me iban a dejar poner el nombre del pueblo. Y honestamente, no sé por qué no me han dejado poner el nombre del pueblo. O sea, ya que estás, déjame ponerlo. O sea, ya... Mirth es alegría. Joder, pues era Swahili, chico, pues si no... Hubiera estado bien... No sé, o sea, me ha parecido un poco raro. O sea, dice, elige el nombre tal, no sé qué. Y dices tú, vale, ahora me van a dejar elegirlo a mí. Pero no, de repente, es Mirth. Pues vale. Ha sido mucho, parece que ya pueden encargarse de ellos. Así se organiza, Garl. Y buen cambio de ritmo también. Sí que es verdad que, yo que sé, en Tales o Sinfonía no te dejan poner el nombre al pueblo. En Final Fantasy 4 no te dejan poner el nombre al pueblo. En el 4 hay el pueblo de tela explota. Bueno, no me acuerdo si en el 4 o en algún Final Fantasy o algo así, no sé. Pero... Y buen cambio de ritmo también. ¿Sabes? No sé. Curioso. Maestros. Aquí hay un anciano que quiere veros. Ahora es un mago oscuro muy malo. Tiene que ser el director. O eso no lo sé. ¿Dónde está? Yo no pregunto, yo no... Acaba de llegar a... Yo no sé, viene alguien... ¡Oh, ahí está! Nos mata todo. No, yo no sé, yo no sabía. Veo que habéis tenido éxito. Director, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? En la academia, investigando y devanándome los sesos. ¿Y? Me temo que traigo malas noticias. Sencillamente no somos suficientes para enfrentarnos al morador del conflicto. Yo creo que sí. Pero tiene que haber una manera. Lo siento, Valeria, si el milagro que necesitamos existe, no está documentado entre nuestras paredes. Pues lo cazaremos y daremos el 100%. Di que sí. Yo no os acompañaré. Bueno, pues no venga, ¿sabes? Pero eres el director, ¿cómo puedes decir eso? Eso me pregunto yo, Garl. No lo comprendéis. Me tengo que quedar sin hacer nada, al margen. El poder del morador del conflicto es inconmensurable. Sin un eclipse, es inmune incluso a nuestra magia. Y no habrá uno antes de que termine de reunir su poder. El morador del conflicto nos lo arrebató prácticamente todo, y eso que entonces nuestra orden estaba en plena forma. No dejaré que me quite más, por eso me voy a quedar sin hacer nada. Director. Me encanta. Dimito. Peor me lo pones. Es que, de verdad. A tomar por el bastón, la túnica... Que le da igual. Se quita la... Es que a él no le importa nada, ya este hombre desaparece las mangas. Hasta que el morador ataque, quiero vivir libre de la carga que he soportado toda mi vida. A ver, tampoco le falta razón. Tiene 80 años y el hombre está ya hasta los pies y encima le ha salido mal todo. Pues mira, dice, mira, ya, si vamos a morir, me da igual. Por favor, permitidmelo. He soportado más de lo que puedo expresar. Que es verdad. O sea, bien no viven en el mundo este. Quedan tres islas, o sea... Como quieras, director, no podemos obligarte. Gracias, tengo mucho que lamentar. Llegar a la isla Meseta será un reto sin la ayuda de su guardián. Menos mal que todavía tenemos a Xtol y a Yit. Que también mola, porque generalmente la gente en los juegos dice, sí, vamos a hacer algo, luego no hace nada. O todo es muy feliz y todo está muy bien, y este dice, mira, no, vamos a morir, paso. Y no se suele ver eso, ¿eh? Yit. Yet, sí. ¿Nos dijo el ancestro de la niebla el nombre del gigante que os lleva a casa? ¡Ah! Me estoy yendo por las ramas. Los acólitos del Fleshmancer durmieron al gigante de la isla Meseta. Solo él podía quitar la barrera mágica que oculta la isla, pero se niega a despertar. Según mis investigaciones, no es una maldición que podamos romper, a no ser... Tal y yo no nos rendimos. Mi querida Valere, presentía que dirías eso. ¿Seguís dispuestos a llegar al viejo castillo del Fleshmancer e intentarlo con esa cosa? Por supuesto, vamos. O sea, pues tendréis que quitar la barrera. Aunque yo ignoro cómo lograrlo,
Tiene que haber alguien que sepa. ¿Tienes alguna pista? Son mis nervios los que se han rendido, no mi fe en vosotros. Este es mi último regalo, el martillo de coral. Toma para ti. ¿Obtienes? Martillo de coral. Poner rumbo a la isla del vigilante, donde yace la ciudad perdida de los Dokarri, bajo las olas de un lago azul. Tocad la campana con el martillo de coral y sabrán que os envía un amigo. Solicitad una audiencia en su templo. Si alguien puede orientaros ahora, es el oráculo de las mareas. Que no es el del Golden Sun 2, que no es el rey este de Lemuria, que está como con unas aguas. No es, es el oráculo de las mareas. Oh, y volved también a la Isla Bruma Eterna. Ya estáis preparados para entrar en su santuario. Aquí está la llave. ¿A dónde? ¿Obtienes llave de Bruma Eterna? No me acuerdo. Gracias, director. Esto es más que suficiente para continuar. No me acuerdo. Por favor, llámame Moraine a secas a partir de ahora. Moraine, ¿a dónde irás ahora? A cualquier parte que no sea la Academia Zenith. ¿Por qué no te quedas aquí en Myrth? ¿Mm? Toda esta gente también quiere empezar de cero. Garol tiene razón. Además, al pueblo le falta un anciano oficial. Parece un trabajo a mi medida. Todos estarán encantados de ayudarte a establecerte. Sí, aquí se respira el tipo de paz que necesito. Gracias, valiente Garol, por hacerme sonreír en este momento. Faltaría más, anciano del pueblo. Ah, dice Dale. Oye, ¿y eso se va a quedar ahí? Así que ahora la orden se reduce a nosotros dos. Bueno, pues ha estado bien la orden, ¿eh? La verdad que es hora de buscar nuestro propio camino. ¿A dónde queréis ir ahora? Como ya sabemos el nombre del gigante, podríais aprender nuevos poderes si visitamos el santuario de la Isla Bruma Eterna. O podríamos dejarlo para más tarde e ir a buscar al oráculo de las mareas ahora. La isla del vigilante es la de la estatua grande que medita. Estamos con vosotros, sea lo que sea. Bueno, me dejan ya decidir. Claro, ya tengo el barco. ¿Este quién es? Girard, el constructor, que lo tiene en rojo el nombre. Oh, Valeria Izale, ¿podrías ayudarme? Creo que a Mirce le vendría bien tener más servicio, pero ahora estoy en un punto muertos. ¡Vámonos! Sí. Se puede donar, dime que sí. Veréis, construir casas pequeñas es fácil, pero para las estructuras más complejas necesitamos planos. Si encontráis alguno, podríais traérmelos. Serán una gran ayuda para Mirce. ¿Has encontrado algún plano de edificio nuevo? No... No, la verdad que no, amigo. No, la verdad que no, ¿eh? Joder. Tío, ya está adoctrinando a niños, de verdad. Me recuerdan a vosotros dos cuando erais pequeños. ¿Lo sabías? Moraine es un viejo guerrero del solsticio y también era un maestro o algo así. ¿Cómo lo vas a ver, niño? ¿Cómo lo vas a ver? Es genial solo tener que preocuparse de cosas mundanas. Bueno, amigo. Quiero decir, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Es una posada esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué edificio más grande, tú? A ver, que también está bien dar planos. Que no, o sea, prefiero algo que dar dinero y ya está, ¿sabes? Pero bueno, mola. O sea, mola que puedas mejorar el pueblo. No sé cómo va a repercutir. No sé. No sé, pero bueno. ¿Será rollo la mejor tienda del juego o cosas así? No lo sé. Pero bueno, oye, por lo menos... ¿Por qué le está pegando a la ropa? Joder, pues para idear secarla, yo qué sé. Es la gente esta que no tiene nada que hacer. El pueblo este. Joder, lo han dejado cuadrado, ¿eh? Lo han dejado recto, recto las escaleras, tú. Vale, pues... Nos vamos. Bueno, espérate, que puede haber algo por aquí. No, está el agua jodidamente helada, pero les da igual. A nuestros héroes les da lo mismo, o sea... Les da igual. ¿Y por qué puedo nadar por aquí?
¿Por qué me dejas nadar por un sitio que claramente no hay nada, sabes? Eso me escama, ¿eh? Me escama. O sea, no hay nada, no hay nada. Solo es agua. Es que está bien, supongo, pero no hay nada. Hortense, ¿listos para elevar anclas? Vámonos. Yolande dice que la tripulación ha terminado las reparaciones. Supongo que necesitaréis potencia de fuego extra si surge la necesidad. Será y aprende el ataque definitivo, cañones del vespertino. Gasta puntos de combate en combate, no, de combo en combate, para llenar el indicador de ataque definitivo. Vale. Pues bien. ¿Qué? Joder. ¿Te puedes callar? ¿Que voy a hablar? ¿Te puedes callar? De modo que se fundó el pueblo de Myrth y quienes prefirieron quedarse en Brisk se esforzaron por devolverle su belleza. Heridos, pero no muertos, Valerez, Alegarl y Serai pusieron rumbo a la isla del Vigilante con la esperanza de encontrar al oráculo de las mareas. Si demuestran ser suficientemente fuertes, los capítulos no escritos pronto se desvelarán. Pues te equivocas, porque voy a ir al sitio opcional. Aunque otra cosa no. Pero sitios opcionales, vamos. Vamos, vamos, ¿eh? Let's go. Vale, ¿cómo se va al sitio opcional? Isla Basalto, Isla del Sueño, Isla del Santuario del Solsticio, Isla Bruma Eterna. Vale, ahí es donde yo quiero ir. Vale. Pues yo pensaba que el viejo iba a ser malo al principio. Digo, este es más malo que... Pero estaba muy claro también que los malos iban a ser los dos chavitos. Que nos iban a hacer la de Saturos y Menardi a la de ya. O sea, a la de ya. Y así fue. Pero bueno, oye. No, no es aquí. Si yo... Joder, no puedo entrar. Si yo a tope con el tono familiar que me trae aquellos juegos que yo jugué, las Game Boy Advance, a tope con ello. Ah, si esto es el principio del juego. Claro. Que claro, que nos tiraron a la verga y no podíamos... ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? No. ¿Cómo entro? Ah, ¿cómo entro? No sé. Aquí ni nada, ¿no? No. Ah, ¿y si voy ahí? Pero ahí me pueden enviar de vuelta desde ahí. Y la espectral. No, ahí ya estuve. El mapa tampoco es muy grande, ¿no? Es un poco pequeño. O sea, ya he estado en tres sitios prácticamente. Entiendo que del centro de la Tierra van a pasar cositas, pero no sé. ¿Habrá segunda parte de esto también, me pregunto? No sé. Pero bueno, el jueves, amigos, voy a ver gafas. Me voy a comprar unas gafas nuevas. Porque me hacen muchos descuentos en RTVE y digo, oye, aprovechamos, ¿no? Los descuentos. Entonces voy a ir con mi queridísima, queridísima, queridísima Letola, a la que yo más quiero. ¡Uy! ¡Putiazo! ¿Cómo se jugaba esto? Se me ha olvidado que flipas. Vale. Habilidades. Ataque en carrera. Vulnerable. Fuiste vulnerado. 9. Ah, ajá. Habilidades. Es el momento del Lunarang. No, escudo lunar. Esto no lo he hecho. Lo voy a hacer. A ver qué tal queda. Cura también, joder. Caída de burbuja.
cero. Caída de burbuja. Hombre, naturalmente, ¿no? Los descuentos son la vida, o sea. O sea, eso es así. ¿Cómo no puedo? Habilidades definitiva. ¿Cómo que definitiva? ¿El ataque definitivo? O sea, ¿de qué estás hablando? What the fuck? ¿Qué es esto? Navaja de fase, esto era no. Ráfaga venenosa, esto era. Vámonos. Los descuentos son la verdadera salud. O sea, eso es así. Ah, no tengo magia con esta señorita. Bueno, pues nada. Bueno, así que no les queda ni vida esto, ¿sabes? Se murieron. Habilidades, ataque en carrera. Es que ya son flojos, ¿no? Ya en comparación al nivel que tengo. La ulti, ¿eh? Ya ves. La ulti y el Overwatch. Soudru. Pescadito. Vale, vamos a subir para... Vamos a subir. No me quiero saltar los combates porque es que... A ver... Que luego te canean, ¿sabes? Los putos enemigos. Que te parten por la mitad. Y eso no está bien. ¿Por dónde se subía? ¿Por aquí? ¿Descansamos? Descansar. Pero bueno, eso es, amigos. Me voy a ver unas gafitas y a ver qué tal se dan. No, por aquí no. Por aquí no era, ¿no? No. Por aquí no era. Que quiero... Quiero unas gafas negras otra vez. Estas son como verdes. Y tal. Y dije, bueno, para cambiar un poco. No sé qué tal. Yo, gafa negra... Ya, vamos. Es que es lo mejor. Es la verdadera salud. Gafa negra de pasta. Pues llamadme clásico, llamadme viejuno, lo que queráis. Pero yo tengo que llevar... Ese tipo de gafa. Eso es así. Es mi rollo. Vale, ¿puedes pillarte, por favor? Gracias. Vámonos para arriba. Espero que sean por aquí, porque si no, la verdad que me... No sé. Uf, qué tranquilo, ¿no? Que no hay enemigo ni nada. Hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, que te pongan enemigos que está claro que no te van a dar experiencia casi. Nos mola, ¿no? Multicolor, ya ves. O sea, que brillen lo máximo posible, que tenga un arco iris que flipas. Hola, amigos. A veces pienso y digo, joder, me pido una gafa rollo ultra extraña... Pero loquísima, ¿sabes? A veces pienso eso. Y luego digo, bueno, es que tampoco hay una que yo diga, buah, esa es la gafa más loca. No suelo ver algo así. Creo que una vez vi gafas de Fornite. No sé por qué eran de Fornite, pero eran de Fornite. No sé por qué. Pero bueno, creo que no están ya. Ponía Fornite, no sé. En Fornite hay gafas. O sea, algún personaje lleva gafas, ¿no? Pero... No me quedó muy claro. Aquí hay enemigos, pero ¿por dónde tenía que ir yo? Paramos. Por dentro, ¿verdad? Te moriste. Nunca esperaron el Lunlang. Pero bueno, entonces, no sé, estaba mirando algunas gafas y creo que me voy a pillar las Ray-Ban clásicas. Vale, está roto. Creo que me voy a pillar las Ray-Ban de toda la vida, ¿eh? La negra, o sea...
Claro, tenemos un ataque definitivo que es diferente al combo. No sé. Vamos a ver qué tal se da, ¿no? Vámonos. Nunca esperaron el Lunerang. O sea, esto es algo que los enemigos no esperarían de mí. Joder, siempre me equivoco. No sé. Pero bueno, como en RTV me hacen un descuento bastante considerable si sale todo bien. Esto no puedo hacer nada aún. Esto va a ser un TP o algo, o no sé. O algo. Tengo un descuento bastante top, la verdad, en RTV. Pues quiero comprarme unas gafas que tú digas. Cuidado, ¿eh? Ojo, vaya gafa, ¿eh? Vaya gafita, tú. Joder con la gafa, tú. O sea, la cosa increíble con todo. O sea, las gafas pueden llevar pues ciertos tratamientos. Esto no lo puedo leer aún, ¿no? No, esto no es nada. Tratamiento por rollo reducción de cristal, antipantalla, no sé qué, antirreflejante de su padre. Hostia. Aquí hay un puzzle o algo así. Oh, amigo, mira, espérate. Aunque descubre uno. Pero los ataques los controlas tú. Los ataques son activos. Son como en el Paper Mario y todo eso. O sea, son activos. Entonces tienes que manejarlos un poco. Para que salgan bien. Que eso a mí me gusta. Y por eso en mi juego lo estoy haciendo. Porque a mí me gusta mucho el combate RPG activo este. O con comandos de acción o como se llame. Como no sé, sea que se llame. ¿Cómo salgo de aquí? Si no es por aquí. ¿Cómo salgo yo de aquí? Por la cueva esta, puede ser. Vaya hostia, tú. Se han hecho daño las piernitas, ¿eh? ¿Con lo malardo que eres? ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me encantan los combates activos desde toda la vida. Unos pimentitos, por favor, ¿eh? Déjame coger los pimentitos. Pimiento amarillo. Vámonos. Lo que pasa es que en este juego no lo pillo nada bien, no sé por qué. O sea, no lo pillo nada bien. No sé por qué, pero bueno. Igual es porque, yo qué sé, es tarde o estoy jugando, hablando, o yo qué sé. Fui atacado con 19. ¿Qué digas? ¿Qué dices tú? Me he pasado, vamos, 20.000 juegos de esto de activo. Y con voces secretos y todo, ¿eh? Cuidado. Vámonos. Pulsa para desviarlo. Hombre, pues ya para dos puntos de vida que le quedan al pobre, mátalo, ¿sabes? O sea, acaba con su sufrimiento. Huevito. Vale. Ah, mis ojos.
Hombre, Rambot, bienvenido. Ram Valente. Vulnerable. Fue vulnerado. Bueno, no os he contado, creo, mi experiencia en el Congreso de los Diputados, ¿eh? Estuve el viernes haciendo un programita de radio bien perrón y... ¡qué risa, tú! Podía ir por donde yo quisiera con el pase de prensa, rollo... buenas tardes, ¿puedo pasar? Adelante, adelante. Y yo, sí, sí, muchas gracias por sus indicaciones. O sea, la gente tenía que ir de forma normal por el recorrido de la jornada de puertas abiertas del Congreso. Claro, yo como tenía el pase, pues podía ir por donde quisiera. Y me miré, vamos. Me vi zonas, si es el diputado, ese soy yo. O sea, me vi zonas que no se podían ver. Me di vueltas por allí, charlé con la gente, o sea... muy cool, muy cool. La zona de prensa de las radios, la zona de prensa de las televisiones. O sea, algo pues que no se ve todos los días, claro. A ver, el chitol este, por favor, ¿me puede mandar de vuelta a la Isla de la Bruma, por favor? ¿El silitol este o no puede? Joder, pero esto también era más grande que me cago en la leche. Por favor, pueden ser más pequeños los sitios. Por aquí. Yo voy pillando fruta de esta y verdura y todo. ¡Eh! Chitol permanece inmóvil esperando una palabra mágica. ¡Yet! A toda culo. Ah, amigo, claro. Ahora todo tiene sentido. Camino de la montaña. Claro, al principio no te la dicen para que no puedas volver. Tenía el pase de batalla de Fornite. ¿Tú por qué tienes el pase de batalla de Fornite? With V-Bucks. Uf, ¿cómo era esto, tú? ¿Se hace de día? ¿Se hace de noche? Ah, hombre, tenía el pase de batalla del Congreso. Literal, ¿eh? Literal, literal, o sea... o sea que fue guay. La verdad es que ser prensa está entretenido, ¿eh? Porque tú vas por los sitios y... te dan cosas, o sea, estás ahí... y la llave, esta bocha, ¿dónde la quiero poner? O sea, cerrar los ojos y participar en la prueba de la cesta de la niebla. ¿No? ¿Para qué quiero la llave esta? Abre la Gamergy, porque bueno, creo que no lo he dicho, pero la Gamergy, amigos, voy a ir como prensa, como productor de Somos Gamers. O sea que... bastante top, la verdad. Bastante top. Voy a estar por allí todo el día, pim pam. Ya sabéis que podéis venir a verme. O sea, yo lo veo bien. La verdad que sí. Vulnerable. Fue vulnerado. Vamos. 24. ¡Hala! Muertitos. Y esta escalera no la abrí. O sea, vaya sinvergüenza que estoy hecho, ¿no? Uf,
Uf, no tengo. Tío, tiene 16, tiene 15 de vida, o sea. Estoy aquí haciéndole magias a los enemigos del principio del juego. Trueno. Yo estoy tirando para abajo. Esperando, o sea, para abajo. ¿Tú cómo bajo ahora? ¿Por aquí puedo bajar? Sí. Man, me estoy dando una vuelta que flipas. No sé. Uno. No voy a tirar magias porque, a ver. Tardo más en tirar la magia que otra cosa. Se murió. Mira, nada, 60 tú de experiencia. Hostia, hay un cofre ahí. ¿Me deja un cofre en serio al principio del juego? Piedra brillante. Yo de verdad. ¿Y por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Hola? Que no entré aquí, ya está. ¡Guau! Que era una cuevita, ya está. Macho, de verdad. Y diciendo, ah, es por aquí, ¿no? Descansar. Aquí hay un comerciante, bocho, muchísimo. De hecho, uff. Ah, se hace de día. Claro. No tienes nada, tienes basura. Bocadillos. Vender. Tere, 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 tere. Tere, 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 tere. Vale, ¿para dónde es? ¿Por aquí? Igual no. Igual por ahí es para regresar para arriba. Uf, no me acuerdo de nada ya. Buenas noches, caballero. Hostia, ¿verdad? Cambio de día en el zombino ya. Un día más, 7 PA, ¿sabes? O sea, es que así son las cosas. Vale, creo que sé a dónde tengo que ir, pero... Madre mía. Vaya desvío. Aquí empezó, ¿eh? Aquí empezó todo. Lo que no pensaba es que estuviera esto tan lejos. Hombre, santuario del solsticio. ¿Es aquí donde tengo que ir? Gracias. Mira, como ahora sea una mazmorra que diga, no tienes nivel, te van a matar. Me caigo, ¿eh? Bueno, algo me dice que esto es un puzzle. Hostia. Vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, espérate porque vale y no vale, o sea. ¡Hostia! Buen puzzle, mola, mola, mola. Vale, vale, a ver. Ahora para allá. Vale. No. Tú para acá, tú para acá. Mola, mola, mola. Y en vez de tener que empujar de uno en uno, como suele ser lo habitual, no tienes por qué hacer eso. Wow. Honestly. Ah, pero tienes que completar el circuito 100%. Uf. Pues igual, sí.
¿O es que se va a completar de ver bien solito el solito? Joder, hay mucha luz. Demasiado brillante. Let's go. He venido a... Vale, vale. Valeria y Zalean han aprendido la habilidad de combo Solerang, mi favorita. ¿Y eso dónde está? Vamos, que va a haber varios templos de estos, que vas a aprender varias habilidades como las invocaciones de los Dijin, y que al final se va a abrir uno tocho, 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 tocho. ¿Qué dices? Pero mi barco no está aquí. Ah, no, está aquí. Está, vamos, te jodas que está aquí. ¡Hostia! Eso sí que no me lo esperaba. Vale, ya me he puesto más contento. Fíjate lo que te digo. Esto ya mola más. Eso le ha dado un toque bastante poderoso al juego, ¿eh? Dame setitas. Oh, hay más setitas por aquí. Sí, voy cargado de comida, o sea... No me cabe más. Eso ha sido muy chulo, muy chulo, muy chulo. Ok. Oye, que estoy, me vengo con mi pueblo natal, aunque creo que no habrá nada, ¿no? Supongo que no habrá nada. ¿Había tienda ni siquiera en el pueblo de este pocho? ¿En Cuna Luna? Hay un cofre ahí y otro cofre ahí. ¿Por qué no los tengo pillados? Me fui muy rápido, no podía volver o algo así. Hola, vengo a robar. Hola, buenas. Qué sinvergüenza, de verdad. 25 de oro. Buf, pues yo creo que no los pillé sin más, ¿eh? Bueno. Esto me ha recordado, no sé por qué, a la 1.6 de Stardew Valley, que va a salir... Ya, o sea, ya... Bueno, a ver si sale, no sé, ¿saldrá este año? Igual no, ¿eh? Pero molaría. Honestamente. ¡Oh! Me he tirado. Y bueno, sale Undertale Yellow el día 9, creo. Hostia, en verdad tengo ganas. En verdad estoy aquí siguiendo un poco este, pero es que el Undertale Yellow... Le tengo ganas desde hace 7 años. Partitura número 1. Vale. No está bien. ¿Y este? ¿Y aquí habrá algo? Oh, claro, ya no hay nadie aquí. Bueno, sí, quedan sirvientes de esos raros, ¿no? El despacho de Moraine está cerrado. Man, no me lo cierres, hombre, que he venido hasta aquí. Buah, y aquí está el inicio, o sea. Pero no hay nada que pueda hacer. Joder, en verdad está muy bien la sala esa, pero si no tienen adeptos de estos pochos, no... Vale, pues vámonos, ¿no? Nada, vamos a seguir la travesía, ya he pillado eso. Ya me han enseñado cómo funciona la mazmorra opcional. Vale, bueno, vamos. Digo, bueno, ya que estoy por aquí, hago una visitilla. Pero bueno, oye. Vale. Vámonos. Me duermo. Madre mía, me duelen los ojos un poco porque hay mucha luz. Claro, estoy con el foco, estoy con esto, con lo otro. Uf.
Pero bueno, bien, pues ya de momento, bueno, son las 12:30. El lunes que viene, pues es que en verdad tengo muchas ganas de jugar Undertale Yellow. Y es nuevo, ¿sabes? Y no... Hombre, de nicho no tampoco vamos a decir que de nicho, pero... ¿Cuánta gente le está siguiendo la pista, sabes? Yo. Desde hace mucho tiempo. Jugué la demo cuando salió. Las versiones... Es que la versión no era tan Undertale. No es que hubiera pacifista y genocida sin más. Pero definitivamente pasaba algo si hacías un poco el genocidio ese. Algo había. Lo que pasa es que tampoco... Está ahí la bocha. Es una línea recta. Un bosque, no tiene nada. Y esto. Claro, me han dicho, tira millas, donde quieras. Pues si no hay pez, si no hay peces. ¿Qué es esta mierda? Si no hay peces. Bueno. Hombre, la isla tiene forma de pez. No. Sí, yo diría que sí. Curioso. Pues eso. No me acuerdo lo que estaba diciendo ya. Es para acá, ¿verdad? Sí, para acá. Pues que igual en vez de seguir con Sea of Stars vengo con el Undertale. ¿Que cómo será de largo? Uf, pues no lo sé. Tampoco puede ser muy largo. Va a estar en inglés, eso sí. Vamos, no creo que esté en español. No lo sé. Sendero de la Selva. Me gustaría que estuviera en español, sí. Pero no es simplemente es traducirlo y ya está. Obvio que no. Sobre todo Undertale tenía muchos cartelitos y cosas. Hay que integrar. Isla del Vigilante. La ciudad oculta de los Dokarri debería estar al otro lado de esta selva. Tenemos el martillo de coral. Pongámonos a ello. Vámonos. Sendero de la Selva. ¿Quiero cocinar algo? Sí, puedo cocinar algo. Un pie de pescado de una luna, hombre. Un tremendo pie. Delicia. ¿Descanso? Ah, mis ojos. Si tenía la vida al tope ya, ¿no? No sé. Y el maná, mis 10 puntos de maná están, vamos. Están ahí. Tomatillo. Hostia, que eran enemigos, tú. Yo pienso, no va a ser tan fácil esto. No va a ser, jaja, atravesamos la selva. No va a ser tan fácil. Y el otro se está defendiendo, pero bueno. Que se defienda. Ah, 9. Y ahora ataque en carrera, este es lo mejor. Ahí está. Ah, no son muy duros. Pescado. Gracias por el pescado. Gracias. Tomatillo. Uy, mi madre. ¿Qué es eso? Vaya cabezón, ¿no? Chico. 225, pero tú fumas intensamente, o sea. Hazte tu habilidad maravillosa. Pulsa A. Al lanzar, para continuar. Me encanta porque no veo. Tengo que intuir, no veo. Ni de coña. Habilidades, no.
Retrasa la tal, pues retrasado. Ahora, allá vas. Y roto. Pum, pum, rotito. Maravilloso. Ha molado, buen combate. Comida. ¿Qué es? 1000 hojas de melocotón. No me, es que no me caben. O sea, que lo dije. Lo dije. Dije, bueno, hay comida. Igual me hace falta. Luego dije, va, no, se me va a llenar. Luego dije, no, bueno, pues igual si hace falta. Se ha llenado. Se ha llenado y... Es lo que hay. Y esto va para abajo, tiene pinta, ¿no? Esto va que no parece que pueda luchar contra la corriente, ¿no? No parece, ¿no? ¿Tomatillo? Tomatillo. O manzanas, no sé. Lo típico, no puedes luchar contra la corriente en un juego de RPG, de RPG o de 8 bits o lo que sea. ¡Hostia! Venga, 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 hombre. Get arco creciente y para de contar, ¿eh? Se han enfadado. Bueno, tú muérete. Y así ya no hay lío. Mi hermenta. Hostia, loco, me he quitado 94 de vida. Me ha quitado 24 de vida. Ah, muérete porque, chico. Chico, eres duro, ¿eh? Eres duro, pero duro, duro, duro. Madre mía. Nada, nada. Habilidades, Garl. Sustentito. Dale, dale, dale. Dale, que nos matan aquí. ¿Qué pasa? Vale, ahí como un puente que no está. Aquí más remolino de este que me va a fastidiar, yo creo. Y aquí como hay nada. Nada. Le tiras al agua y ya está. Hay un agujero raro. Ah, amigo, vale, caes ahí. Ok. Te metas la cabeza, niña, de verdad. Vale, activamos el puente. Me encanta activar cosas. Se ve raro el Sokum Nunu, ¿eh? Ya ves. La update, que han metido hoy una update y... Digo, venga, vamos a probar. Y ha cambiado mucho, no sé. What? Bueno, tiene pinta que es para un puzzle. La verdad, sí. ¡Oh! Sorprendidos. La verdad es que he sido sorprendido y bastante sorprendido. Me van a dar una hostia. Mira, ves cómo se enfadan. Mi hermenta, bueno, pues. Man, de verdad. ¡Me ha tirado un cactilio! God, no me he dado cuenta, es un cactilio. Ah. Tengo que revivir a uno porque no. Aliado se recupera de noqueo y revive. Me ha tirado un cactilio metálico. Qué bueno, tú. Qué chulo. Qué chulo. Combo. Golpe de solsticio. Get golpeado. ¿Tú tenías una magia de tal, de vida, o no tenías luz curativa?
Cúrate, anda, cúrate la luz, porque de verdad. ¿Ves? Aquí hay un puzzle. Claro. 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 Aquí hay un tal. Aquí me caigo, no debería tirarme. Ok. A ver, ¿cómo era esto? Ah, no puedo subirme en una esfera maravillosa de esas todavía. Para... Amigo, ¿puedo subir? Oiga, amigo. Bueno, no puedo subir. Me tira al agua. No demasiado confiado. Tengo que llegar ahí, ¿verdad? Sí. Vale. El Shogun 1, pues eso, estuvo bien. Pero ya lo malo es que pues se acabó y no... No hay más. O sea, no. Da para pensar, señores. O sea... Se acabó. Es triste, ¿no? Cuando acabas un juego y dices, bueno, pues ya está. Fin. Pero claro, o sea... Las cosas se acaban, ¿no? El mural representa algún tipo de maldición relacionada con una flor. Obtienes trozo de tablilla de piedra. Aquí. Tix podría obtener una historia de esto. Ah, vale. Ok, ok. Pues ya obtendrá una historia la chavala cuando la vea, porque no... No la he visto últimamente, ¿eh? Creo que no... ¿Puedo verla en el campamento, creo? Song of Nunu 2. Pues a ver, no sé. O sea... Está guay, o sea, dar para un poco más da. La verdad, no sé, pero claro. Como están sacando juegos de... todo, pues no creo que ahora puedan decir, bueno, vamos a preparar ya el 2. O igual sí. O igual sí, ¿sabes? Vale, por aquí subo. Pero claro, también es pronto, ¿no? Para hablar de eso. Como de GTA 6, que sale en 2025. Hostia. Ha caído en bolsa Take-Two, ¿eh? Por decir que sale tan tarde. Increíble. Ha caído en bolsa, o sea, jo, tampoco es para tanto, o sea. Si va a salir. Salir va a salir. Cocinar. Me voy a hacer un papillot de esos. Este. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto, cuidado, que esto es muy bueno, tú. Un papillot. Descansamos. Es que creo que no en todas las hogueras puedes hablar con tu amiga, ¿eh? No. Diría que no. Pero bueno, me entristece, pero ya la veremos y cuando la veamos, pues nos contará 50 historias. Parece bien. Porque ya que estoy, me lo leo el lore. Porque paso, lo ha escrito alguien con toda su buena fe, su corazón y su alegría. ¿Para acá? Vale. Por aquí. ¡No! ¡No, me he caído! ¡No! No me quería tirar, pero ¿qué pasa? No me quería tirar, ¿qué pasa? ¿Es por aquí? Pero vamos a ver. Salta. Niña desgraciada, de verdad. Es que... ¡Oh, qué asco! Claro, era por ahí, claro. Lo que pasa es que la niña tonta esta se ha caído y ya no se podía levantar, pero... Vale. ¡Hostia! Mis amigos. ¿Venís a luchar o qué? Luchábamos, ¿eh? Tú. Ya, vamos a hablar. No es necesario que hagas este recado. ¿Qué pasa? ¿Te estás asustando? ¿Quieres pelea? Vaya, sí que sois combativos. No es necesario luchar, solo entregándonos el martillo de coral y nos marcharemos. Pues ven a por él. Tres. Adelante.
Vale. Ok, vale. Vale, no, no vamos a ir. No vamos a ir a saco. Que me hago todavía. Todavía no vamos a saco. Vamos a echarles para atrás y tal con la habilidad de la tía esta, con la desorientación. ...36... Vale, lo que tú quieras. Aún no quiero tirar magia, es que puede ser, no sé. Desorienta a esta porque no quiero líos. 20. Vamos a focusear un poco, ¿no? 48. 42. Vale, ok. Uf, me voy a curar porque... Porque vaya, vaya, ¿eh? Bugadito. Vaya hostias, tú. 24, vale. Serai. Que de momento no están haciendo nada para romperles. Entonces no, es que estoy tirando, no estoy tirando magia porque, bueno, les rompo. Pero no puedo. Ahí está. Caíste, mi trampa. Habilidades. No. Está en carrera, no. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Pero. No me. ¿Me ha hecho un contraataque? ¿Será posible? ¿Me ha hecho un contraataque? Espera, me ha hecho un contraataque. El desgraciado este de la vida me ha pegado. ¡Wow! ¡Ah! ¡Claro que está con el escudo! ¡Tócate los pies, tú! Que no es un prop el escudo, que es real, o sea. Vale. ...50... Ataque en V. Bueno, pues definitivamente hemos sido atacados en V. Oye, quitan una poca vida, ¿eh? No quisiera yo. No quisiera yo. Objetos. Tampoco voy a decir yo que no quiten, joder. Entiendo que me he equivocado un poco. Pero es que el peligroso es el puto 3, pero claro, ya. Ya la hemos liado, porque ya. Peligroso que flipa, porque hace un ataque muy malo. Claro, pues es que no le puedo hacer ataques directos. No sé. Habilidades, no. Combo. Golpe de solsticio. Aliado recupera. Uf, no haya para el grupo. Nada, me voy a curar porque... Aparte. Sí, y se quita. Super polite. Jódete. Es que ya hay que ir a por él, o sea, no puedo hacer... Hay que ir a por él. Me he hecho mal. Va a hacer su ataque de nube, el mejor ataque que tiene, el ataque de nube. Vale.
habilidades definitiva. ¿Qué va a hacer? El ataque definitivo de Serai. Vale. ¿Y qué va a hacer? Cañones del vespertino. Y se va. Madre mía, vaya hostia. Ok, vaya hostia, tú. Parece que os lleváis este asalto. Disfrutadlo, la próxima vez que nos veamos será la última. Siempre dicen eso. Se van. Uf, vaya putiza, tú. Me cago en. Vale, vamos a cocinar un papillo de estos, muy rico. Y ahora necesitamos cosas esas que curan a todos porque... porque... curan a todos porque no... porque mal. Esto ocupa... 2, 16, 2, 1, 1... Vale. Tengo solo una cebolla, en verdad. No puedo hacer más de estos. Tío, me lo puedes hacer sin cebolla. No pasa nada. De verdad, no pasa nada. Qué muy bueno este ítem. 52. Bueno, vamos a seguir un poquitín más porque ya está la cosa seria. Aunque atrás me he dejado cosas, pero bueno, no sé. Tampoco parece que pudiera hacerlas aún. No sé. O igual tiro para adelante, veo que salgo y yo qué sé, me doy la vuelta e investigo un poco más. Que también la Odogarria, es que no sé, igual nos dan alguna magia o algo nuevo y no merece la pena volver atrás ya. Ya volveremos. La ciudad perdida de los Dokarri yace bajo las olas de un lago azul. Estoy a favor de un chapuzón, pero parece muy profundo. No podremos aguantar tanto tiempo la respiración. Bueno, si es necesario, hay algo que quería... ¿veis esa campana de allí? Es un pez la niña esta, ¿no? Es un pez o algo. Se parece al martillo que nos dio Moraine. Moraine. Sí, es un pez. La niña esta es un pez, que flipas. Vamos a tocarla a ver qué pasa. Es un pez. No, no hay otra explicación posible a lo que iba a decir. Martillo de coral. Le podía dar yo con una piedra, así tampoco pasaba nada. Vale. ¿Por dónde será? No, esto está cerrado, ¿no? Vale. Hombre, un hombre pez, sirviente del templo. Bienvenidos al lago Dokarri, viajeros. Hola, venimos en busca del oráculo de las mareas. Sí, vuestra llegada fue predicha. Los guerreros del solsticio siempre son bienvenidos aquí. Entonces, ¿este es el templo? Oh no, el templo está en Villa Dokarri. Se encuentra sobre el fondo oceánico, por debajo de este lago. Pero... no os preocupéis, viajeros. Pronto os adaptaréis a la profundidad. Vamos, el primer paso del ritual es aquí mismo. ¡Oh, qué emocionante! Bien, elegid la concha que os parezca más hermosa. ¿Podemos quedárnosla? Esta para mí. Uy, perdón, ¿te importa? Es muy especial. Por supuesto, adelante. Creo que me quedo con esta.
para respirar o algo, ¿verdad? O puede que con esta. Tómate tu tiempo. Cuando quieras, ¿eh? Esta es la mejor. ¿Tú qué dices, Selai? ¿Qué? Oh, claro. Que ella tiene una concha de nacimiento porque es un pez. Vale, es esta. Oh, ah, fea. Buena elección. Para completar el ritual, ahora debéis ir a la arboleda sagrada y dejar que la concha beba de su altar. Solo entonces su magia resonará con vosotros. ¿Qué tipo de magia? Del tipo que permite respirar bajo el agua. ¡Ostras! Es la única forma de llegar a Villadocarri y reunirse con el oráculo. ¿Valdrá para todos? Por supuesto, siempre que os mantengáis cerca. Peligroso, ¿eh? Entonces es mejor que la lleves tú. Obtienes... concha. Os abriré el portón norte del lago. Vuestro destino está al noroeste. Soy Concha. Entro. No iba a ser tan fácil, ¿no? Tenía que haber otra dungeon. Dirigíos a la arboleda sagrada y manteneos alejados del pico de la tormenta, al que vamos a ir seguro, o sea, seguro. Vamos, nos va a faltar tiempo para ir al pico de la tormenta. ¿Cuál es el pico de la tormenta? ¿Cuál es la arboleda? Vale, ahí es donde no hay que ir. Vamos a ir seguro. Y esto se va a abrir. De momento no. Y aquí el lago Pocho, estanque del vigilante. Y a ver qué peces hay. Hay varios, pero no hay para guardar. No hay para guardar. Nada, lo vamos a dejar por aquí. Son las 1:03. Y muy bien, estoy un poco cansado, ¿eh? Muy bien, hemos avanzado. Está guay. Ya me permiten, ¿no? Nos permiten dar unos paseos por el mundo. Arboleda sagrada. Bastante sagrada, la verdad. Y ahí se queda. Para ti. Pantalla de título. Sí. Nos permiten dar paseos por el mundo, que ya mola, aunque no se puede hacer casi nada. Tanto los personajes ahí en la hoguera. No se puede hacer casi nada porque no tengo poderes ni leches. Titín. Vale, leo. Buenas noches, amigos. Pausa. No era eso lo que quería poner. Pues aquí estamos. Nos vamos a ir. A ver si está el Don Class este y la buena Rain. Total. Siempre digo, ¿a quién se la voy a hacer si no? Pues a este hombre. Y bueno. Pues nos vemos el lunes que viene con más. Con Undertale, yo creo, ¿eh? Depende, lo. Pues sale el 9, creo que sale el 9, entonces miraré un poco, veré cómo está la cosa. Me lo bajaré y tal. Sábado, sale el sábado. Y yo creo que sí, le vamos a dar. Igual que el Song of Nunu. Topa adelante. Me lo paso entero y seguimos con otra cosa, seguimos con esto. Es que alternar igual sería un poco lioso porque total... Si es que entre antes lo acabe, pues antes sigo. Así que tampoco... Si pudiera jugar un poquito más, pues igual sí. Pero bueno, no pasa nada. Sí que es verdad que la semana del 25 de diciembre tengo vacaciones. O sea que igual vengo por las noches un poco más o no. Igual sigo lunes y martes y ya está. Y continúo haciendo mis cosas. Mi jueguito maravilloso que tengo que seguir. Tengo que seguir escribiendo un poco, la verdad. Porque no estoy... He escrito mucho, he sido muy writer, pero he sido un poco producer. Y la verdad es que tocaría ser un poco producer, la verdad, porque... Si no es que no salen las cosas, ¿eh, amigos? Parece mentira, ¿eh? Que si no pongo unos calendarios, si no pongo unas tareas, si no pongo unas revisiones y unas cosas, y digo, bueno, pues hay que hacer esto y esto y esto... Pues igual, es que no... El equipo no sabe muy bien por dónde tirar, ¿no? Pero bueno... No pasa nada, vamos haciéndolo y ya está, si es que tampoco, los ratos libres, si es que no queda de otra. Pero bueno, gracias señor Rambo, de Alonso, por y la gente que me ha estado viendo por aquí y los que no pasa nada, no habléis, no pasa nada, de chill. No es Radio Zombinoya, lo sé, es triste, no es Radio Zombinoya, no lo es.
Pero bueno, ¿volveremos con Radio Zombinoya? Depende. Pues igual volvemos el año que viene o lo que sea. Igual una más, ¿no? Para, yo qué sé, para hablar del vídeo o lo que sea. Y si no, pues no. Si no, pues no. Me trajeron a este chat con promesas falsas. Ya ves. Pero bueno, señor Astrio, que eres VIP, ¿eh? Para que te quejes. Eres VIP. Nos vamos a ir, amigos. El lunes volvemos. Le contaré a mi familia. Ya ves, cuéntaselo. Di que eres VIP en CRLX Studios. Y que conoces al gran productor de radio, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Que hace que tiene un programa de radio que la semana que viene sintonizadlo porque salgo. Salgo haciendo una seccioncita anunciando un poquito la Gamergy. Entonces, bueno. Bueno, se vienen cositas. Depende, no sé. Pueden pasar varias cosas la semana que viene, ¿eh? Tengo cuidado. Pero bueno, amigos, me voy. Buenas noches. No muráis.